¿Qué tranza, sobrinos? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a nuestra reta de Super Smash Bros. Ultimate aquí con su tío Doto. Esperamos estén de lo mejor. Muchas gracias a todas las personas que ya nos están sintonizando desde ahora. Un saludo también a las personas que nos están viendo desde YouTube. Esperemos estén de lo mejor. Les mandamos un gran abrazo, un gran besote. Y pues, muchas gracias a todos. Vamos a aventarnos una retita el día de hoy. Ya me captaron por ahí callando a la audiencia. Lo siento mucho. Pero muchas gracias, muchas gracias. Y pues bueno, vamos a empezar con esta transmisión. Recuerden que se pueden unir a la sala de Super Smash del tío Doto. Les pasamos nuestra clave de amigo para que nos acepten y empecemos con esta reta de Super Smash Ultimate. Por nuestro lado, pues ya tenemos acá a nuestros representantes del Team Doto, que van a estar tratando de vencerlos acá a todos los sobrinos. Y pues ya saben que hasta el final de esto pues tenemos una sorpresa para ustedes. Por lo cual, pues, quédense, sintonícenos un poquito más. Saben que vamos a estar leyendo todos sus comentarios. De igual manera vamos a estar respondiendo a todas sus dudas. Y bueno, pues cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Vamos a darle... Vamos a esperar a que se junte un poquito más de gente. Ya hay gente en la sala. Estamos en la sala como... Ahorita nos van a decir por acá. Ya deberíamos estar apareciendo. Sí, ya estamos en la sala. De hecho, desgraciadamente no se pueden unir más de 6 personas simultáneas. Entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a pelear de 6 en 6. Exactamente. Y cuando acabemos con los primeros 6, damos paso a ver si alguien más que no ha jugado se puede ir uniendo. Si alguien está tratando de unirse y no está pudiendo entrar, por favor que nos diga para avisarle que va a poder jugar en la siguiente, ¿no? Exactamente. Ahorita nos dice nuestra sobrina Brenda H. Ventura que le acaba de poner una arrastrada al tío Doto. Y sí, estamos haciendo unas retas de cáliz y ya nos puso una arrastrada por ahí. Muy bien, sobrina. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir echando la reta por acá. Ya tenemos a nuestros representantes de Doto. Y pues en lo que se junta más gente, aparte de que compartan este video, pues díganos todas sus dudas y vamos a ir respondiéndolas para que estén tranquilos. Nos preguntan por acá si vamos a vender suscripciones para el Nintendo. Seguro sí vamos a vender, podemos considerarlo definitivamente. Ustedes lo que nos pidan, ya saben que nos los traemos. ¿Algún descuento para el Pocophone? Oliver, si es tu primera compra, tenemos códigos para referidos. Dile a tus amigos que te refieran un codito. Un código y te van a dar 100 pesos de descuento. Perdón por ahí. Mortis nos dice, saludos, una pena que esté en el trabajo, suerte en el torneo. Mortis, ¿cómo estás, Mortis? Saludos allá en Twitter. Ojalá nos veamos pronto, Mortis, para echar la retita de Super Smash. Carlos Azueta, ¿qué pasó con los Joy-Cons amarillos? Ya los vamos a traer de nuevo, se vendieron muy bien, la verdad, esperamos. Nos gustó mucho la respuesta con los Joy-Cons amarillos y pues qué bueno, vamos a traer definitivamente muchos más. Vamos a traer en esta semana Pro Controller para Nintendo Switch. De hecho, ya está activo el de Xenoblades, edición especial. Está a un excelente precio y pues ya está el control Pro que tanto nos habían pedido. Y además traemos un par de controles alámbricos que también les pueden gustar. Chris Caloguero, ¿por qué no venden tarjetas de online? Definitivamente lo vamos a considerar, Chris. Y seguimos con esto de las retas del tío Doto. Es un hecho que vamos a traer más suscripciones para online. Brenda H. Ventura nos manda un puerquito saludando. Muchas gracias, Brenda. Ahorita nos vas a enseñar, por favor, cómo se juega Smash, porque pues, ya le diste una arrastrada al tío Doto. Entonces, Alan Ochoa Ruiz nos dice, saludos, ya estamos en la sala. Venga, Alan, vamos a entrar de una vez. Y pues ya, para que no vean mi carita, mejor se vayan a ver la transmisión. Vamos a mover la pantalla para allá, hasta el otro lado del estudio. Con el Team Doto, ya estamos listos casi para empezar. Entonces, vamos a darle con esto. Voy a estar aquí narrando cual perro Bermúdez esta transmisión. Y como son peleas de uno contra uno, vámonos en orden para que pues juguemos todos poco a poco. Entonces, ahorita le pedimos a Chostito que se una al cuadrilátero. Que, por cierto, en el calentamiento ya le dio arrastrada al tío Doto. Ese nombre de Chostito está bastante interesante, la verdad, honestamente. Vamos a ver, vamos a ir narrando. Ya tenemos algunos jugadores ahí en la sala. Tenemos a Chostito, tenemos a 3X Frank. Tenemos a una persona con un nombre bastante raro que no sé pronunciar. Y pues bueno, ya estamos ahí en el cuadrilátero. Tenemos a Aymar 8A, SW Sparky. Ya listos para empezar esta reta con el tío Doto. Ya saben que siempre al final de estas misiones tenemos una sorpresita. Entonces pónganse muy vivos. Ahí estamos, vámonos con la primera pelea con sabor a revancha. Ya Brenda ya nos enseñó un poquito de qué se trata esto. Entonces vamos a ver qué está pasando por acá con la reta. Venga, por ahí tenemos una reta de Donkey Kong contra NES. Espero que se ponga muy buena. Brenda ya nos enseñó de qué va la vida, ¿no? En el Smash. Entonces, probablemente pueda notar un poco de delay o se pueda cruzar un poco el audio porque estamos con el micrófono de la televisión. Con el audio de la televisión. Entonces, si se escucha, por favor, háganoslo saber.
Ahí vemos que le están enseñando un poco al tío Dotto. Aunque también se defiende bastante bien con el chango naranjado. Se acaba casi de suicidar el tío Dotto. Oh, ojo, ojo. Está bueno, ¿eh? Le están poniendo una arrastrada al tío Dotto. Carlos Azueta trayendo el Control Pro Edition de Smash. Seguro que sí, Carlos. Si ustedes lo piden, ya saben que siempre les traemos lo que ustedes nos piden. Nos ha mandado una solicitud de amistad. Muchas gracias. Ahorita lo vamos a estar contestando a todos. Muchas, muchas gracias por seguir la transmisión. Alfredo Rosales dice, a ver, déjame uno para partirle. Oh, ok, ok. Ok, Alfredo, está bien, únete, no te preocupes. Te esperamos por acá, Alfredito. Entrale. Salvador Cordero García, el agotado. ¿A qué te refieres, Salvador? El agotado del tío Dotto, de la chancliza que le están poniendo. ¡Uf! Allá tenemos la primera muerte del tío Dotto. Una vez. Ah, ya va dos muertes del tío Dotto. Disculpen. Brendita, pues ya mejor juega tú del Team Dotto, ¿no? Porque está bastante, bastante bueno. Nos dicen por acá, mándenos todos sus comentarios para leerlos, todas sus dudas que tengan respecto a inventario. Recuerden que ya tenemos disponible otra vez Mi Mix 3. Ya no está a precio de preventa, pero pues subió muy poquito. Listo para envío inmediato. Ustedes lo piden y a partir del lunes, martes, les estaría llegando su pedido sin ningún problema. También ya resurtimos Redmi Note 6 Pro, por lo cual si están interesados en adquirir alguno de estos terminales, vayan ahora mismo porque ya están a super precio del tío Dotto, ya saben que aquí lo tenemos siempre. Una vez más, le acaban de partir el queso al tío Dotto. Ya se está haciendo costumbre. Brendita nos está enseñando un poquito de esto. Es muy buena al parecer. Vamos a ver qué está pasando por ahí. Alcides Arbona, ¿cómo ingresamos a la reta? Alcides, solamente agréganos como amigo. Ahorita te vamos a estar monitoreando aquí en nuestra... Perdón, es que ya volvieron a matar. Te vamos a agregar aquí en la transmisión de una vez para que puedas entrar a jugar con nosotros. Ahorita estamos haciendo retas de uno contra uno. Ya saben que pueden compartir este video. Nos encanta que más gente como ustedes nos vea. Estamos muy felices y pues ya. Desgraciadamente, el tío Dotto no dio una en esta pelea, pero... Sabemos que lo hizo con su mejor esfuerzo. Brenda H. Ventura ya nos puso XDDDDDD. Muy bien, Brenda, bien ganado. Vamos a ir haciendo las retitas y pues bueno, al final vamos a hacer una dinámica para que se pongan truchas. Bien, Brenda. Así que como tenemos 6 personas, vamos a dejar que otros 2 peleen esta vez. Y... así vamos eliminando a ver quién llega a la final, ¿parece? Vale, vale. Vamos, vengan, sigan comentando aquí en la transmisión. De los demás participantes que están en la sala de espera. Pues éntrenle, ¿no? los dos primeros en unirse. De hecho, nosotros nos vamos a unir como espectadores. Y Chostito está en la siguiente fase. Así que, ¿quién más se va a unir? Ya tenemos a Chostito ahí dentro de la sala. Tenemos a Frank. BW Estrella. Frank, bien. Frank es el retador. ¿Y quién más? Aymar, Sparky. Alguien que se quiera unir para luchar contra Frank. Brenda Cheventura nos dice: fue divertido. Sí, Brenda, definitivamente fue divertido de este lado también. Muchas gracias. Qué bueno que te la pasaste bien. Así que empiece la segunda pelea. Venga, sobrinos, vayan entrando. Y mientras, pues, nos pueden mandar todas sus dudas aquí en el chat. Ya saben que estamos para leerlos, para leer sus preguntas, todo lo que tengan que saber. Se los vamos a contestar. Nos preguntan sobre Pro Controller. Sí va a regresar. Ya tenemos ahorita de Xenoblade. Lo pueden buscar ahora mismo. Es edición especial. Está bastante bueno. Comparen precios y vean que Dotto somos los más baratos. Claro, sí. Este comercial estuvo bueno. Y vamos a empezar con la siguiente batalla. ¿Qué? ¿Quién es mi estimado Leo? ¿Quién está peleando? Es Little Mac contra Little Mac. Ok. De Aymar 8A y 3X Frank. Vamos a ver cómo se hace la reta y cómo les va. Va a empezar acá Little Mac rosado contra Little Mac en calzones, ¿no? Vamos a ver cómo se empieza la reta, está bastante buena. Vamos a ver. Pues está poniendo buena, ¿eh? Sí. Está un poquito más reñida que la que le pusieron al tío Dotto porque le pusieron una zambombiza, ¿no? Pero bueno, sobrinos, muchas gracias a las personas que están siguiendo esta transmisión. No se vayan, no se despeguen de esta porque al final vamos a tener una dinámica, pues para ya saben que se lleven un premiecito, igual unos Dotto Points,
Ahorita lo vamos a ir pensando por acá. Para que ustedes tengan, se lleven unos Dotto Points por haber participado, por haber entrado a esta transmisión. Y pues compártela con tus amigos para que los vean jugar este Super Smash Bros. Ultimate. Que también vamos a tener ya disponible unidades en las próximas semanas. Sí, más o menos. ¿Tenemos alguna fecha tentativa, tío Dotto? En las próximas semanas vamos a tener nuevas unidades. Pero seguro sí va a llegar Smash Bros. Ultimate. Ya saben, a precio del tío Dotto. Vamos a aprovechar este momento. Bueno, en cuanto termine la pelea, pues vamos a salir un momento para ver si tenemos nuevas solicitudes, más gente que quiera unirse y participar en esta reta. Muchas gracias a todas las personas que nos agregaron. La verdad es que tuvimos una muy buena respuesta. Nos agregaron más o menos entre 30 y 35 personas. Entonces, si esto sigue creciendo, pues obviamente vamos a hacer más retas de juegos de lanzamiento para que ustedes participen y estén con nosotros aquí. Está bastante reñida, ¿eh? Está muy entretenida. No he hablado mucho porque la verdad es que sí está bastante entretenida. Pero vamos a ver. Algunas personas nos preguntan que si ya tenemos P20 Lite. Sí, también ya está listo el P20 Lite en la página, ya pueden verlo. Tenemos Huawei Mate 20 también Lite. Tenemos a precio de $6,199. Bajó un poquito de como lo teníamos antes. La verdad es que es un muy buen ofertón. Ahí estoy moviendo un poco la mesa, ya me regañó acá producción. Perdón. ya tenemos Huawei Mate 20 Lite en venta. Redmi Note 6 Pro. Tenemos Pocophone rojo también. Y la semana que viene les tenemos una sorpresa de color rojo. También va a estar llegando un celular que nos han solicitado muchísimo en color rojo. Así que pues prepárense. Ya regresó el Mi Mix y vamos a ver quién fue el ganador de esta reta en el tío Dotto. No sé si esa muerte contó al final. Creo que no, ¿verdad? Ufa, tenemos muerte súbita. Vamos a ver. Ya. Tenemos un ganador. Frank se lo lleva. Fue Frank 3X, ¿no? 3X Frank. 3X Frank, para no causar controversia. Los acompañaría, pero tengo Xbox y pues no. ¿Qué pasó, el Andrei? No te preocupes. Para mí vamos a sacar una retita de Xbox muy pronto. Entonces manténganse pendiente porque en ese sí les vamos a dar una bailada, ¿no? Pero muchas felicidades a 3X Frank. Ganó con Little Mac muy bien. Vamos a ir anotando a ver si podemos ir anotando aquí los ganadores para que al final se arme la reta choncha. Y pues ahí vemos igual a los Dotto Points. Kuro, ¿a cuánto la Nintendo Switch? Kuro, tenemos ahorita la versión de Super Smash, que incluye el juego que estás viendo ahora mismo. Tiene un costo de $9,999. Precio tío Dotto, incluye el juego y la consola de edición especial, que está como rotulada con todos los personajes de Smash. Está bastante chido. Y el grip del control también tiene con gráficos de Super Smash. La consola normal sin juegos la tendremos ya lista la próxima semana. Este fin de semana nos llegan más unidades. Entonces, ya saben que viene con precio tío Dotto. Envío de 2 a 3 días hábiles máximo, dependiendo en dónde se encuentren. Ahora que si se encuentran en la Sierra de Guerrero, quizás pueda tomar un poco más. Muchas felicidades a 3X Frank por ganar. Y pues tenemos a dos jugadores en espera. Ya se metió SW Sparky. Y Osiel, le pedimos que si nos está escuchando, se una a la pelea. Por favor, sí, porque está tardando un poquito más esto. Juan Pablo Hernández dice, si les gano, ¿me dan un Pro Controller? Claro que sí, campeón. No. Alan Ochoa, buena pelea esa última. La verdad es que estuvo bastante buena, Alan. Que te la pases muy padre. Qué bueno que estás aquí viéndonos. Edgar Ponce, ¿para cuándo los meses sin intereses? Edgar, los meses sin intereses ya sabes que son solamente por temporalidades. En algunas ocasiones lanzamos promociones a meses sin intereses para que todos incluyan. Entonces estaba bastante, bastante chido. Tuvimos que sacar al jugador que no se está uniendo a la pelea, pero vamos a tratar de agregar a alguien más, porque seguramente tenemos gente de espera. Tenemos una solicitud más de amistad de Ari JSOS, que ya se puede unir. Listo, Ari, cuando quieras. Una vez. Alan Ochoa Ruiz nos dice, si pierdes ya se terminó el torneo. No te preocupes, Alan, no es torneo, es una retita. Vente a cotorrear un ratito aquí con nosotros para que estemos todos juntos y vamos a echar un jueguito. También ya se va a unir el tío Dotto a la pelea. Ahorita, ¿quién va a jugar? Va a jugar SW Sparky contra alguien con un nombre un poco raro. Muchas gracias. Vamos a ver. Juan Pablo Hernández. Bueno, entonces, ¿cuándo les llegan? Los Pro Controllers ya están listos, Juan Pablo. Ya tenemos en la página. Tenemos la versión de Xenoblade que está muy, muy bonita. Échale un ojito. Creo que ahí tenemos algunos problemillas con el lag. Ya empezó otra vez. Ahora sí vamos a darle. Chicas, ok.
José J. Vale nos dice, chicas, ¿tienen stock en existencia de Switch? Sí, José, tenemos en stock la versión de Super Smash a un precio de $9,999. La próxima semana nos llegan más versiones de, en precio de, ya saben, de los $6,799, $6,899. Pero manténganse al pendiente porque vamos a tener la próxima semana. Juan Pablo Hernández, los Pro Normales, también vamos a traer controles Pro Normales. Si estás interesado en adquirirlos, seguro te los vamos a traer. Y pónganse truchas, pónganse muy, muy truchas. Ari Jess Van Levy dice, en unos momentos entro. Claro, Ari, te esperamos por acá, vente a echar la reta. Ya viste aquí cómo está poniendo. Al parecer Pikachu le está poniendo una pica... está poniendo unos picaguamazos durísimos al buen... No le alcanzo a ver el nombre porque se ve un poquito raro, pero está poniendo buena la reta. Entonces métanse ahorita mismo aquí en la reta del tío Doto. Cris Caloguero Lascano, ¿torneos en Xbox tendrán? Claro que sí, Cris, con todo gusto. Dice Jesús Payares, te amo, tío Doto. Chistito hizo trampa, por eso le metió una arrastrada al tío Doto. Sí, seguro hizo trampa, Chistito, ¿eh? Qué tramposo eres. Cris Caloguero Lascano, ¿torneos de Xbox tendrán? Claro que sí, Cris, tenemos. Si esto sigue creciendo así, si les gusta, que armemos la reta los viernes. Claro que vamos a tener una reta los viernes de Xbox, claro que sí. Vamos a hacer unas encuestas para que también puedan votar ahí por su favorito. Y pues bueno, vamos a ir viendo aquí la retita. Está muy reñida, ¿eh? No ha habido muertes hasta ahora. Vamos a ver cómo se pone. Kuro dice, la neta, yo voy a comprar la nueva Nintendo Switch que salga con ustedes. Bien ahí, Kuro. Cris Caloguero dice, genial, gracias a ti. A ti, Cris, muchas gracias por seguirnos. Y pues bueno, vamos a entrar a la reta. Ya te agregamos como amigo Nintendo Switch. ¿Qué sigue? Alcides, tienes que buscar la sala de juegos en la que estamos ahorita. Ahorita Leo nos va a pasar los datos por acá para que podamos invitarte. Nada más tienes que unir y ya estás listo para entrar a la reta. El Andrei dice, reta de Xbox. Claro que sí, Elan, vamos a tener. Si les gusta esto, déjenos aquí sus comentarios, sus likes. Compartan este video y seguro la próxima semana traemos una reta de Xbox porque ustedes lo pidieron. Que nos digan qué otros juegos les gustaría jugar, ¿no? Porque pues obviamente no podemos jugar Smash en Xbox, pero como que les gustaría que hagamos una reta. Déjenos los juegos que quieren que pongamos acá abajo. Si quieren un Call of Duty, también podemos armar Call of Duty, podemos armar reta de Gears 4. Ahorita que está de moda los códigos de regalo de Gears 4, entonces igual armamos una retita. Es el juego más competitivo que podemos encontrar ahorita por el que tenemos al alcance de las manos. Entonces cualquiera que quiera, déjenos los juegos que quieren que echemos reta de Xbox y con gusto armamos la reta de Xbox. Ya saben que nos pueden hacer todas sus dudas, sus preguntas a través de la transmisión y con gusto los vamos a atender. Dice Jesús Payares que armemos la de Mortal Kombat. Ah, muy bien, Jesús. Recuerden que ya tenemos la preventa de Mortal Kombat 11. Spoiler, comercial. Tenemos preventa de Mortal Kombat 11 con el tío Doto y tenemos otra muerte súbita. Estuvo muy reñida esta pelea otra vez. Vamos a ver. Ufa. Nadie quiere cometer el error. Hijo de su madre, se acabó. Lo que parecía iba a ser una victoria para Pikachu se acaba de convertir. Acá se está ahogando el tío Doto, está todo bien. Todo bien. Muy bien, acaba de ganar Cloud. Muy bien, esta red estuvo bastante, bastante buena. Muy divertida. Y pues ya saben, únanse a la sala y vamos a entrar. Alexandro Yael nos dice: la mejor tienda de celulares es Doto. Alexandro, muchas gracias por tus comentarios. Muchas gracias por seguirnos. Pues estamos para servir. Muchas gracias a las personas que nos están viendo en YouTube, en Facebook. Quédense al final de esta transmisión porque igual les damos una dinámica para poner, a ganarnos unos puntitos. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el interventor Leo? Pues miren, ahora que ya tenemos a los tres que avanzan a la siguiente fase, se van a enfrentar los tres entre ellos. Como son peleas de uno contra uno, van a enfrentarse... ¿Quiénes fueron los ganadores? Recordemos, Frank, Chostito y Osiel. Entonces, Osiel ya está en espera de rival. Frank o Chostito, el que se quiera unir, esa será la primera pelea. Y después se enfrentarán entre ellos en todas las combinaciones para que el que más victorias obtenga será el gran campeón del primer torneo internacional. El dotorneo de Super Smash Bros. Ultimate, solo aquí en doto.com.mx. Así que, Chostito o Frank, quien se quiera unir, ahí está, Chostito ya se unió. Bien, Chostito, estamos... Y si lo quieres ver, recuerda que tienes que sentarte aquí en la banca, porque si no... No verás la pelea. Sabemos que al igual que el tío Doto ya fuiste eliminado, pero si la quieres ver... Que nos escriban si quieren ver al tío Doto pelear otra vez, porque estaría bastante bueno, ¿eh? Estaría bien ver al tío Doto pelear otra vez. Claramente después el gran campeón se tendrá que enfrentar al tío Doto. Exactamente. Para ganarse sus Doto Points.
El tío Dotto le está sacando un poquito de este lado, pero no pasa nada. Aquí viene la pelea, vamos a ver. Este desempate que se va a enfrentar contra el tío Dotto para ganarse unos Dotto Points en su cuenta. Ya saben que aquí nos encanta la dinámica de Dotto Points. ¿Qué son los Dotto Points? Son puntos que puedes acumular para ganar descuentos dentro de la tienda sin mínimo de compra. Pueden tener un cupón de 50, de 100, de 250, hasta de 500 pesos en su siguiente compra sin mínimo de compra. Ya saben que esto lo pueden hacer con referidos, pueden compartir su código para que la gente compre con nosotros y le dé un mini descuento de 100 pesos en su primera compra. Entonces, para todos los que no saben qué son los Dotto Points, es este sistema de referidos para que ustedes acumulen y ganen muchos descuentos. Víctor López Ortegón dice, yo contra el tío Dotto, pero sin lag. Cámara, cámara, Víctor. Ahorita vemos cómo le entramos y para que puedas jugar con nosotros. Alexandre Yael dice, amé mi Pocophone. Ay, qué chido, Alexandre. Alexandro, ¿qué Pocophone adquiriste? Cuéntanos, ¿cuál es la versión que compraste? Gracias a todos los que nos están dando corazoncitos. No crean que es el tío Dotto autodándose corazones, ¿eh? O sea, también le echamos ganitos por acá. Gracias a las personas que nos están siguiendo en YouTube y en Facebook por ver esta transmisión de Super Smash Bros. Ultimate. Definitivamente vamos a mejorar la calidad de las transmisiones para que la puedan ver sin ningún problema. Ustedes quizás no lo pueden ver, quizás sea como un problema de la transmisión, pero está corriendo muy fluida sin ningún problema, nada más es como un problemita de la transmisión, no se me desanimen. ¿No ha habido ninguna muerte, señor interventor? Sí, Chostito se nos fue por el precipicio una vez. Ufa. Pero sí, corre peligro. De hecho, ya se empató. De hecho, ya se igualó esta situación. Alexandre Yael dice, el de 64 GB, uff, muy buena elección, Alexandre, está bastante bueno. Chris Caloguero nos manda una recomendación para juegos de Xbox. Nos dice Halo Reach, Tom Clancy, Rainbow Six, si te refieres a, ¿cómo se llama el de Rainbow Six, el último? Unos Wildlands y el otro es Rainbow Six, el que tienen que tumbar las paredes y... Bueno, Rainbow Six. ¿Tom Clancy y Rainbow Six? Ay, no se preocupen, el tío Dotto aquí está. Yo estoy un poquito indispuesto, honestamente. Dragon Ball Z Fighters nos dice Paladins, Call of Duty 3, Titanfall 2, Titanfall 2 sí me gusta, Killer Instinct y Gears of War 4. Killer Instinct sí lo tenemos por acá, de hecho está disponible en la página. Entonces, si quieren desarmar un Killer Instinct a muy buen precio, pues ya lo tenemos aquí listo. Comparé otra vez con ustedes sin dudarlo. Ay, Alexandro, eres un bombón, Alexandro. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por seguir al tío Dotto. Ahorita tenemos un poquito de lag en la partida, pero ya está normalizando un momentito más. Es probable que la conexión de internet de algunos de ustedes no sea la mejor que tengamos. Seguimos leyendo aquí sus comentarios en nuestra transmisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Gracias por sus reacciones, gracias por compartir esta transmisión. Y pues ya saben que ya pueden encontrar muchos de los celulares que nos habían pedido en www.dotto.com.mx. Tenemos Redmi Note 6 Pro de nuevo disponible. Tenemos Mi Mix 3 ahora mismo. Y al parecer hubo un error en la conexión. Se suspendió el combate. Vamos a ver qué está pasando porque al parecer tuvimos unos problemillas de lag. No se nos desanimen, ahorita lo solucionamos. Sin ningún problema, al parecer la conexión a internet de los jugadores no fue muy buena en este momento. Pero... Vamos a regresar a la transmisión, vamos a ver, ahorita tenemos algunos problemillas técnicos, no se nos desanimen, sobrinos. Seguimos aquí en la transmisión, si nos quieren dar sus comentarios, si quieren alguna duda, tienen algún comentario al respecto, con gusto los podemos ayudar. A ver, vamos a pedirle a Ari que nos dé chance de terminar el torneo con Frank, que era otro de los ganadores que avanzó a la siguiente fase. Chostito creo que fue el que se nos fue, ¿va? Chostito al parecer perdió la conexión y pues tristemente queda eliminado por default. Ya se unió alguien más a la sala. Ya tenemos nuevos jugadores, así que empezaremos un nuevo torneo. Ya saben que el ganador de esta reta se va a apretar al tío Dotto para ganarse unos Dotto Points. Ahorita vamos a definir la cantidad de Dotto Points, pero ya saben que se los asmondamos a su cuenta para que los puedan utilizar inmediatamente o bien acumularlos para ganar más descuentos en Dotto. Brenda Cheventura, era yo, me botó la conexión. ¿Qué pasó, Brenda? Te saliste, estabas dando una buena pelea, ¿eh? Uf, allá se nos murió uno por ahí. Vamos a seguir con la reta y el ganador de estos últimos dos combates se va a enfrentar con el tío Dotto.
para ganarse unos Dotto Points para que los pueda utilizar en su siguiente compra en nuestra tienda. Reta, te esperamos de regreso, no te preocupes, aquí sigue tu lugar en la reta para que podamos ver quién ganó esa batalla. Alexandro Yael dice, ¿llegarán los cerdos de Xiaomi? Alexandro, claro que van a llegar, tú mantente al pendiente. Ha habido algunos contratiempos, pero seguro vamos a tener de nuevo Xiaomi AirDots, no se preocupen, de nuevo nunca hemos tenido, ¿verdad? Pero seguro vamos a llegar. Ya también acabamos de subir lo que son las Fitbit, si quieren ir a checarlas, ya tenemos Fitbit dentro de la página de dot.com.mx, entonces échenles un ojito. Seguimos respondiendo sus dudas en Messenger, ya saben que nos pueden seguir también en todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @dotomx, en Instagram estamos como @dotomx, en Facebook ya nos siguen, si no nos han dado like, regálenos un like en la página, nos ayudan muchísimo. Ya somos casi 71,000 personas, entonces muchas gracias a todos por todo el apoyo que nos han dado. Parece que Ari, el nuevo retador, viene con todo. Y por aquí también nos comentaba, ¿no? Esa mañita estuvo buena, esa jugada estuvo de crack. Oigan, esa sí hay que grabarla para la posteridad, ¿eh? Estuvo bastante chida esa jugada. Ufa. Hola, Carlos Daniel Hernández nos dice, hola, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal va tu viernes? ¿Ya te uniste a la reta con el tío Dotto? Agréganos en Switch y armamos la retita aquí en nuestra sala. No hay ningún problema. Ya se puso buena. Está bastante, bastante reñida ahorita. La neta es que está muy buena esta reta. No se olviden de nuestro concurso del sobrino del mes, que ya saben que cada mes premiamos a uno de ustedes con el reembolso total de su compra. Si su foto es la más original y el tío Dotto la elige como la más original, se pueden ganar el reembolso total de su compra aquí en dotto.com.mx. Así que no se olviden de participar en la promoción del sobrino del mes, que pues la verdad es que un reembolsito de su compra, un reembolso total de su compra no les caería nada de mal a nadie. Ari Jess Van Levy dice, ponlo sin items, definitivamente los vamos a poner ahorita, no te preocupes. Radamés dice, tío, cómprate una capturadora. Estamos de acuerdo, Radamés. Vamos a hacerle caso porque sí, vamos, queremos traerles una retita. Vamos a hacer una nueva sala. Todos probablemente van a salir, pero ya que tenemos más gente, aprovechemos para hacerlo de más personas por equipos. Vamos a hacerlo de Smash para 3. Va a ser sin equipos, pero de 3. Para que más personas puedan participar, así que vamos a ver aquí si podemos quitar los items. Ningún item. Escenarios al azar, reglas adicionales, está todo bien. Así que... listo, listo, a todas las personas que se están uniendo, vamos a crear una nueva sala. Ahorita la van a ver en la transmisión para que se puedan unir sin ningún problema. Y pues ya saben que ahí estamos con el tío Dotto para que todos puedan jugar. Y pues al final, que tenga que retar al tío Dotto, se va a llevar unos Dotto Points. Dotto Points, se me está yendo el aire del, del ventilador aquí. Así que si aún no se han unido, esta es la oportunidad. Esperemos que esto nos dé un poco más de espacio para que más gente se una. Kevin Ramírez, no tienen el OnePlus 6T. Kevin, lo vamos a tener las próximas semanas, mantente al pendiente. Mientras vamos a ver si tenemos alguna solicitud de amigos pendientes. Si tenemos una más. Así que Arte, le damos la bienvenida también. Si se quiere unir, aprovechen, porque no hay muchos lugares. El tío Dotto se acaba de poner un golpe con la mesa. Disculpen un poquito. Tío Dotto, que sea 20% de descuento. No, ¿qué pasó, Julio? Apoya, support your locals, Julio. ¿Cómo 20%? ¿Qué pasó? No. Ya se armó la nueva reta. Ya quitamos los objetos porque nos lo habían pedido y estamos de 3 contra 3.
Kuro, Kuro, me urge una Switch. Kuro, pues ya ponte trucha, amigo. La próxima semana vamos a traer más para que no te desesperes. Fórmate la de Smash, 9.999 por una edición especial de Super Smash. La verdad es que vemos que es un muy buen gasto. La verdad, el retador que acaba de entrar con Kirby, que guantís está poniendo a todos. Y 3X Frank también. Hugo Larios, yo quiero entrarle. Hugo, pues únete a la sala, amigo, para que puedas jugar con nosotros. Échanos una reta con el tío Dotto. Ahorita ya le están poniendo una tranquisa al tío Dotto. No se ensañen tampoco, ¿no? ¡Qué barbaridad! Agréguenos como el tío Dotto. Les dejamos el código en el post anterior para que nos agreguen como amigo. Si nos agregan, pues ya saben que vamos a estar por aquí. Y seguro, si nos invitan a sus retas, también vamos a estar de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Viernes de lunes a jueves de 10 a 7 y viernes de 10 a 5. Recuerden que ya también las entregas dentro de la sucursal ya se reactivaron. ¿Cómo le tienen que hacer? Solamente tienen que generar un pedido. Al ingresar a la parte de método de envío, asignamos la opción de pagar en oficinas Dotto y podrán venir 2 horas después de haber generado su pedido para venir a recogerlo. Entonces ya saben, si quieren armar las cosas aquí en la oficina del tío Dotto para que les dé más confianza, para que conozcan las instalaciones, con todo gusto, 2 horas después de generar su orden, pueden venir a recogerlo. Ahorita estamos tratando de distraer su atención para que no vean cómo le están poniendo una arrastrada al tío Dotto, pero se está defendiendo bastante bien con Dotto Kong. Venga, venga, tío Dotto. Fíjense que hicimos un torneo de eliminación aquí en las oficinas. Y ustedes lo que están viendo es lo mejor que tenemos en Dotto. Entonces, no esperen mucho de nosotros. Imagínense cómo estaban los demás concursantes. Pero no se preocupen, todo va a estar bien. El chiste es divertirnos, el chiste es pasándolas muy bien. Y pues muchas gracias a todas las personas que sí nos hicieron segunda. Les agradecemos muchísimo y pues estamos para servirles. Y veamos que el eliminado fue... El ganador es Little Mac. Muy bien, Little Mac. El tío Dotto. El tío no pasa nada, no pasa nada. Todos venimos aquí a divertirnos. Perdón, sí me dio un poquito de risa, disculpen. Los quiero un montón. Pero ya tuvimos una nueva solicitud de amistad. ¿O se abrió una sala nueva? Le pedimos a Frank y a IJ que demos el espacio para que jueguen los otros 3 retadores. No pongan iniciar, esperemos que no le pongan iniciar. Le pedimos a Ari y a Frank que por favor den espacio a Artem y a Ociel para que jueguen la otra semifinal. Y finalmente los ganadores se enfrenten en la final. Así es, Brent. Y además, vámonos como espectadores. Gracias, Frank. Ari, te pedimos que por favor le cedas tu... No le... Creo que Ari dijo no. Pero ahora vamos a dar el espacio a los otros concursantes, sobrinos, para que todos podamos participar. Y ni siquiera nos dieron chance de poner los espectadores. No se vale. Creo que ya empezaron su propia reta, entonces. Brenda H. Ventura nos dice: con ustedes compré mi Redmi Note 5, muchas gracias. Ahí avisan cuando se puede entrar de nuevo. Muy pronto, Brenda, no te preocupes. Vamos a armar un ratito un poquito más grande, pero pues ya nos dejaron fuera de espectadores. Dijeron: ya el tío Dotto no va a jugar. El tío Dotto que nada más conteste su Facebook Live. Ya, muchas gracias a todos. Síganos mandando sus comentarios. Recuerden que sigan en todas nuestras redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Que en YouTube subimos todos los lives aquí. Para que no se los pierdan. Puedan ver los productos que tenemos disponibles. Y pues bueno, suscríbanse a nuestro canal. Si quieren que hagamos contenido sobre algún equipo en particular. Algún juego o algo que hagamos. Con todo gusto lo podemos hacer. Y pues bueno, en este momento vamos a disfrutar 5 minutos de la pantalla. Porque nos han dejado fuera de nuestra propia transmisión. A ver si Frank nos puede narrar lo que está pasando. Porque 3X Frank, por favor, échanos una llamadita. Márcanos al estudio y ya. Porque nos dejaron fuera de nuestra propia sala. No se preocupen, no se preocupen. Aquí estamos para platicar con ustedes todo el tiempo y revisar si tenemos nuevas solicitudes. Que parece que sí, más gente quiere ser amiga del tío Dotto. ¿Cómo ves? Muy bien, bastante bien. ¿Quién nos agregó? Heartbeat. Bienvenido Heartbeat aquí a la familia del tío Dotto. Ya vimos los juegos que estás jugando. Igual nos aventamos una ratita de eso también.
La próxima semana, ¿de qué la hacemos? ¿De Xbox, de PlayStation? ¿La hacemos otra vez de Nintendo? Escríbanse en los comentarios qué quieren que hagamos y pues lo hacemos sin ningún problema. ¿Cómo no? José Pedro Francisco Miranda dice, Kirby va ganando. Muchas gracias, José, por darnos la narración de esta batalla, de la que nos dejaron fuera. Les agradecemos muchísimo. Diviértanse, esta es su casa. El tío Dotto está en sus corazones, como siempre, ¿no? Muchas gracias, Heartbeat, por seguirnos. Agréguenos como el tío Dotto. Les dejamos la solicitud para que nos agreguen, la clave para que nos agreguen en el post pasado. Échenle un ojito por ahí. No se preocupen, en todas nuestras redes sociales seguimos contestando a todas las personas que nos están contactando. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, ya saben que estamos para servirles y para ayudarles. Acá, pues, sigan diciendo algo porque no podemos ver la transmisión. Y bueno, si tienen algún comentario, háganoslo saber de una vez. Brenda, que nos dice... A ver qué nos escribió Brenda. En YouTube no nos han dicho nada por allá, mi estimado León. En YouTube nos pregunta cuándo tendremos nuevamente Mi 8 Lite. Mi 8 Lite lo tendremos muy, muy, muy pronto. Gracias por la buena respuesta. Se ha vendido inconmensurable. Ha sido enorme la cantidad de Mi 8 Lite que se ha vendido. Y pues nos ganó Kirby. Nos puso una arrastrada Kirby, nos dicen por aquí. Brenda H. Ventura dice, qué intenso, tres tazos en un cuadrilátero echando chispitas. Ya sabemos, Brenda, está bastante bueno. Entonces, por favor, háganos eso. Ahora sí que, ahora vamos a permitir, le pedimos a Johnny y Artem que abran su espacio, por favor. Frank, puedes unirte nuevamente junto con el tío Otto que nos abrieron la vez pasada. José Pedro Francisco Miranda Sánchez dice, denle van al Kirby. Híjole, yo creo que sí, José Francisco. Víctor Hugo a Mezquita Villegas dice, Dotto es la tienda que está en Fuentes. Sí, Víctor, es la tienda que está en Fuentes. Recuerda que para venir acá tienes que generar un pedido y 2 horas después de haberlo generado vas a poder venir directamente por él. Así que no se te vaya la oportunidad de llevarte tu pedido. Ya empezó la nueva reta y pues vamos a ver, ahora sí llegó una vez más el tío Dotto. Vamos a ver cómo le va. Muchas de las personas nos están comentando si hacemos factura en Dotto. Sí, efectivamente hacemos factura. También tenemos servicio de venta para empresas por si les interesa cotizar algo para sus empresas. También lo podemos hacer sin ningún problema. Si tenemos venta en volumen también, manténganse al pendiente. Y si quieren saber cómo vendemos o si facturamos, sí, sí facturamos, estamos todo ante la ley. No se preocupen por eso, si necesitan factura, la pueden tener. Nuestra garantía es de 1 año por defecto de fabricación. Directamente con nosotros, si su equipo presenta algún problema de fabricación, el tío Dotto se hace responsable durante 1 año, sin preguntas, sin trámites engorrosos. El tío Dotto le mandan su número de pedido por inbox o por correo y escalamos esto directamente al área de garantías. El tío Dotto al parecer solamente está esquivando los golpes que puede. No sean manchados con el tío Dotto, no nada más le estén pegando a él, por favor. Seamos competitivos. Ah, ya me salió un... Qué manchados con el tío Dotto, El tío Dotto con todas las ganitas del mundo está tratando de salvarse por ahí. Denle chance, no sean así. También ya llegó la preventa de Resident Evil 2 para todas las personas que ya lo pidieron. Van a estarlo recibiendo el día de hoy. Si ustedes lo compran a partir del día de hoy, les estará llegando entre el día lunes o martes en cuanto se autorice su pedido. Ya pueden echar la reta de Resident Evil 2. Se los vamos a traer también si quieren. Jugamos unos ratitos aquí y pues estaría bastante, bastante bien. No olviden que ya también tenemos la preventa de Mortal Kombat 11, ¿eh? ¿En cuál otro lado? ¿En dónde más tienen preventa de Mortal Kombat 11? De Kingdom Hearts 3. Tenemos Kingdom Hearts 3 y tenemos Mortal Kombat 11, Kingdom Hearts 3. Anthem, ya también si vieron los trailers de Anthem, va a ver que está bastante bueno.
Seguro vamos a tener más preventas para Xbox y PlayStation 4. Estaría bueno que trajéramos el Days Gone también. Estaría muy bueno. Sí, queremos echar la reta. ¿En qué lugar quedó el tío Dotto? El segundo. Ah, muy bien. El tío Dotto era ya estamos escalando. Ya vamos escalando. Ahora vamos a dar chance que los finalistas creo que son justamente Osiel, Frank y Ari. Ahora sí se rigen por la final de finales. Ari, si nos estás oyendo, esta es tu oportunidad de unirte a la gran final para ver quién gana este primer gran torneo internacional de Smash. El Dotorneo de Smash Bros. Ultimate. El representante Dotto hizo un gran desempeño. Bueno, a falta de respuesta de Ari, Arten se vuelve a unir. Y vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Alexandro Yael dice, la foto del concurso se puede editar, claro, @dotto.com.mx. Es muy importante que nos etiqueten, no solo que nos mencionen, porque muchas veces solamente nos mencionan y no aparecen en nuestro timeline. También es muy importante que tengan su perfil no público, pero, o sea, que no lo tengan totalmente cerrado, porque si no, pues no van a aparecer. Y pues bueno, así van a poder participar para el sobrino del mes para poder ganar el reembolso total de su compra. Bueno, si no se han podido unir a la sala, al terminar esta pelea vamos a cerrarla, vamos a hacer una última sala para peleas de cuatro, así que pónganse truchas. A ver quién logra unirse, terminando esta pelea para hacer una última pelea de cuatro jugadores. Ahorita el tío Dotto anda sobres contestando todos sus mensajes. Contáctese con nosotros en YouTube. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen viendo. Vamos a ver por acá los comentarios de la transmisión. ¿Cuánto tiempo estarán echando retas? Todavía un ratito más, Hugo. Yo creo que unos 20 minutos más. Es su espacio para que echemos la ratita aquí todos juntos. Gracias por unirse, gracias por hacernos segunda, gracias por agregarnos. Estuvo bastante, bastante chido. Vamos a ver quién fue el ganador de esta reta. El Dotorneo. Así que vamos a cerrar esta sala. Vamos a abrir una nueva para cuatro. Joel López, ¿harás más directs? Claro que sí, Joel, estamos pensando en traer uno de Xbox la próxima semana. Vamos a hacer una encuestita en la fanpage para que nos puedan decir de qué quieren que traigamos la reta. Y pues bueno, ahí vamos armándola para que te puedas unir. Si tienes Xbox, si tienes Nintendo, si tienes Play, también todos los que quieran entrar con el tío Dotto, nos vamos a poder aventar una retita. Ya estamos listos para que se vuelvan a unir. A ver, vamos a revisar si les está apareciendo. La sala debería de aparecer como Dotto. Si no le está apareciendo, creo que cometimos un error. Vamos a volver a intentarlo porque al parecer no funcionó esta sala. Vamos a crear una nueva sala para que les aparezca, ¿va? No, ahorita el que se quiera unir, bienvenido. Ve, amigos, es el problema. Ahora sí, disculpen por ese lapsus. Ya lo pueden volver a buscar la sala.
Les pedimos que antes de meterse a pelear, nos organicemos un poquito para ver quiénes serán los peleadores. Ya se unió Johnny, Arijos y Alma 8A. Ya se unieron a la sala, entonces pónganse vivos. Vamos a armar retas de 4 contra 4. Bueno, pues tenemos 1, 2, 3, 4. Creo que ya tenemos a las 6 personas, incluido el tío Dotto. Así que, pues, quien no va a pelear ahorita será el mismo tío Dotto que estaremos como espectadores, junto con Frank o Ciel, quien uno que se una y uno que se una de espectador, y en la siguiente pelearemos nosotros. ¿Quién se quiere unir? Bueno, el tío Dotto entonces se une, Johnny y uno más. Vale, así que Frank y Ociel, por favor, si quieren verlo, pues pónganse como espectadores. Y vámonos con la primera pelea de 4. Esta se ve un poquito más pareja, ¿eh? Perdimos a Ari y al tío Dotto casi simultáneamente. Aymar parece llevar la ventaja de momento. Tenemos alguna gente en Facebook que nos dice que no han podido entrar. Les vamos a pedir de favor a la gente que ya peleó, que terminando esta pelea se salga de la sala para dar espacio a gente como Julio o Brenda. Así que por favor, quien pierda en esta pelea y quede eliminado, que abandone la sala para hacer espacio para otra pelea de 4 jugadores. El tío Dotto quiere aplicar la mañiña de nada más poner guamazos fuertes. Y ya le dio opción un paso. Ya le pusieron un guamazo fuerte a él. Muchas gracias a todos los que se unieron a esta transmisión. Somos el tío Dotto, estamos para servirles. Únanse también a nuestra comunidad. Ya somos casi 7,000 en la comunidad. Estamos muy contentos de contar con ustedes. Y pues cáiganle acá con nosotros. Ahí publicamos los descuentos antes que nadie. Y publicamos noticias, publicamos el blog. Que hoy tenemos viernes de blog. Vamos a estarlo publicando después de esta reta. Está muy interesante el de esta semana. Entonces échale un ojito aquí a www.dotto.com.mx. Y Ari es quien se lleva la victoria. Ese Ari es demasiado bueno. Aparentemente, ¿verdad? Johnny, le vamos a pedir a Johnny que abandone la sala por haber quedado eliminado para hacer espacio para otro jugador. Y vamos a permitirle, por favor, Ari,
Ah, exactamente. Muchas gracias, Ari. Y tenemos un espacio, tenemos dos espacios en la sala para quien nos quiera aprovechar, así que luego no digan que no hay lugar. Vamos a ver quién se nos une rápidamente. Teníamos a Brenda, a Julio y a Hugo en espera. Brenda, Hugo, Julio, los estamos esperando. Tenemos dos espacios en la sala. Eso, ya. Parece que ya llegaron. Así que únanse directamente a la pelea por la segunda semifinal. Yo digo que va a estar buena la reta entre Ociel, Chostito y 3X Frank, porque han sido nuestros ganadores. Heartbeat, éntrale ahí de una vez. Chostito. Me parece que es Brenda, ¿no? Chostito. Exactamente, Brenda, enséñales de qué se trata. Porque ya nos puso una rastriza. Honestamente, todos nos han ganado el día de hoy. Entonces, muchas gracias a todos los que participaron. Todos son muy buenos y pues vamos a ver cómo nos va. Esta será nuestra última pelea del día. Le agradecemos mucho a todos por unirse. Vamos a ver quién se queda con el campeonato. Al campeón le vamos a dar unos 15,000 Dotto Points. Suena bastante justo. Unos 15,000 Dotto Points para que puedan disfrutarlos. Puedan acumularlos o bien se los gasten en su cuponcito de 100. Si ya tienen algunos, igual hasta uno de 200. Pero échenle un ojito porque vamos a regalar 15,000 Dotto Points al gran ganador de esta reta. El que gane esta reta se va a llevar 15,000 Dotto Points. Así es, avalado por el interventor Leo. Creo que apareció mi teléfono enfrente de la pantalla. Les ofrezco una disculpa. No se preocupen. Ufa. Y en los comerciales del día, en medio de la pelea, nos preguntan, ¿el tío Dotto tendrán Honor 20 View o Redmi Note 7? ¡Ufa! Honor 20 View todavía no lo tenemos confirmado, pero la gran sorpresa es que sí vamos a tener Redmi Note 7. Es muy importante que lo sepan, sobrinos, hasta que tengamos una versión global, les vamos a traer el Redmi Note 7. Esto porque no les queremos vender con ROM china o como los venden en otras tiendas que se los dan modificados. Eso no está bien, nosotros solamente les queremos traer cosas que les sirvan. Entonces tengan por seguro que en cuanto haya una versión global, el tío Dot se los va a hacer el primerito en traérselas. Entonces manténganse al pendiente porque sí, sí vamos a tener Redmi Note 7. Andrés Martínez dice, me gusta cómo le pegan al chango. Pobre tío Dotto, se va a deprimir después de leer eso. Creo que me acabo de meter un autogol. Creo que me acaban de aplicar un autogol. Los odio. La vez pasada hice un Pedrito Sola y me acabo de alburear. Muchas gracias al que nos mandó ese comentario. Esto no se va a acabar aquí en la oficina. Seguramente me lo van a recordar todos los días por la próxima semana. Gracias por aplicarme esa. Alcides Arbona dice, hagan la próxima reta de Fortnite. ¿Estaría bien, Alcides? No estamos seguros que se pueda hacer una sala dedicada a Fortnite. Si tú sabes cómo, avísanos y lo hacemos con todo gusto. Creo que ya estamos viendo quién va a ser el ganador de los 15,000 Dotto Points. Qué manchado el que me albureó, la neta, ya no confío en nadie. Ay, güey, perdón. Vamos a ver. Así que Ociel. Ociel, muy bien, Ociel, te acabas de ganar 15,000 Dotto Points. Así que échanos un mensajito por inbox, mándanos tu correo con el que haces compras y de una vez te los asignamos. Muchas gracias a todas las personas que se unieron a esta transmisión, a los que ya se fueron, a los que ya estuvieron aquí. Muchas, muchas, muchas gracias por seguir esta transmisión de el primer torneo internacional del tío Dotto de Super Smash Bros. Ultimate. Vamos a hacer más así. Si a ustedes les gusta, hacemos una encuestita en la semana y vemos de qué quieren echar la reta. Muchas gracias a 3X Frank, a Ociel, a Chostito, que fue el primero que nos puso una arrastrada, a Heartbeat, a Ari J, SOS. Y pues bueno, muchas gracias. Sobrino Ciel, échanos un inboxito y te hacemos la entrega de tus 15,000 Dotto Points. Muchas gracias a todos los que participaron y pues bueno, ya saben que estamos para servirle con todas sus dudas, sugerencias, Twitter, en Facebook, en Instagram, por todos lados estamos contestándoles. Muchas, muchas gracias y pues bueno, que tengan un excelente viernes. Feliz
Feliz fin de semana y nos veremos hasta la próxima transmisión. Bye bye.